Y la verdad es que es un honor estar aquí, y estar aquí por lo que es estar, para rendir homenaje a Alfonso. Yo a Alfonso lo conocí en el año 98, o sea, nos conocemos del año, de hace 21 años, y nos une no solamente un tema profesional común, que es el intervencionismo, la mama en general, sino una gran amistad que se ha forjado a lo largo de todos estos años. Por tanto, para mí agradezco la oportunidad de poder estar aquí y de poder hacer el homenaje a quien realmente se lo merece mucho porque ha aportado mucho a la radiología mamaria. No solamente en este hospital, sino en toda España y ha formado a mucha gente. Bueno, vamos a la charla que voy a presentar va sobre técnica de intervencionismo percutáneo en patología mamaria. Se ha hablado mucho de técnica de intervencionismo percutáneo. Y realmente no voy a abordar el tema en profundidad, sino un poco para revisar qué es lo que ha sido el intervencionismo y hacia dónde podemos ir. Actualmente disponemos de muchas técnicas de intervencionismo percutáneo, pero no podemos saber dónde estamos y hacia dónde vamos si no tenemos un poco de idea de lo que pasó antes, de lo que ha sido el pasado. Y ahí me ha pisado un poquito, Gerardo, el tema. Realmente, el conocimiento y percepción de la enfermedad del cáncer de mama ha cambiado mucho en cuestión de poco tiempo. Ha sido un tabú durante muchísimos siglos. Y fue precisamente cuando se diagnosticaron cáncer en Nancy Reagan y Betty Ford, como dos famosas en su época, cuando se empezó a hablar del impacto personal y se empezaron a sacar estadísticas de cáncer de mama en el año 1980, en la década de los 80. Esto llevó a una explosión de educación, autoexploración, exploración física, el inicio de la mamografía, la financiación para este tipo de proyectos y la acción política con regulaciones, investigación, etcétera, que tuvo una explosión en la década de los años 80 y 90. Y de ahí se ha mantenido hasta ahora una concienciación, a veces quizá un poco excesiva, mantenida por empresas, por sociedades científicas, profesionales y gobiernos. Y hemos pasado de un tabú a que el cáncer de mama se haya convertido en un fenómeno mediático. Un fenómeno mediático cuyo signo es el lazo rosa. Pero a la vez que ha pasado todo esto en el conocimiento y percepción del cáncer de mama, también ha habido avances en el diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz como base para tratamientos menos agresivos. Así, de un diagnóstico clínico, puramente clínico, de la lesión que se palpaba o que se veía en la mama, hemos pasado en los años, en la década de los 60-80, entre los 60 y los 80, al desarrollo de equipos de mamografía, en principio no dedicados, posteriormente dedicados, y al inicio de los ensayos randomizados para la detección precoz del cáncer de mama. Y esta fue la base, el comienzo de la aplicación de la PAF, de la punción con aguja fina en estos años, como parte del triple test en el manejo de las lesiones palpables. Posteriormente, en la década de los 80-90, comienzan ya los programas poblacionales de detección precoz. Se introduce la ecografía y la resonancia magnética y comenzamos ya a utilizar procedimientos de biopsia percutánea para obtener muestras tisulares. Y ya a mediados de los años 90 se introduce la biopsia asistida por vacío. Y en los 2000 se produce una auténtica explosión tecnológica, con la aparición de nuevas técnicas, mamografía digital, el CAD, la tomosíntesis, la imagen sintetizada, la introducción de la resonancia ya de forma pautada y protocolizada en la estadificación del cáncer y el desarrollo de un número muy importante de técnicas de intervencionismo percutáneo, no solamente de técnicas, sino de nuevas indicaciones, tanto con intención diagnóstica como con intención terapéutica. Y realmente pasamos de aquella época en que los cánceres únicamente se detectaban por palpación o cuando se veían ya en la mama de la paciente porque estaban produciendo ulceraciones, etcétera, y donde la única opción era la cirugía e incluso la mastectomía sin saber si el proceso era un proceso tumoral maligno o no, la introducción de la punción con guía por palpación como parte del triple test, y de ahí pasamos a la introducción de los primeros equipos de mamografía y a encontrarnos lesiones precoces que antes no se veían y que no se pueden tocar. Evidentemente, el primer planteamiento es, ¿realmente podemos aplicar las mismas técnicas agresivas, cirugía, mastectomía, para lesiones que estamos viendo muy precoces y que únicamente vemos en técnicas de imagen?
Pues no, no podemos aplicarlas, pero surgió otro problema y es cómo las localizamos para biopsiarlas. Por tanto, las técnicas de localización que se han desarrollado de forma paralela a las técnicas de intervencionismo percutáneo son tan o más importantes como los propios procedimientos de biopsia que utilizamos en la actualidad. Por tanto, la evolución y de lo que disfrutamos ahora en nuestro trabajo diario es de los procedimientos de biopsia percutánea junto con un desarrollo muy importante de las técnicas guías de punción. Pero han surgido varios retos desde este cambio en el manejo de la patología mamaria. Varios retos porque la intervención quirúrgica, ya fuese mastectomía o extirpación del tumor, o ya fuese la extirpación después de localización con arpón de lesiones no palpables al inicio de los programas de detección precoz o al inicio de la mamografía, era la cirugía. Y la cirugía se ha considerado como el gold estándar para la clasificación y para el diagnóstico de las lesiones mamarias. ¿Hasta dónde podríamos aceptar entonces que una técnica percutánea que te da una muestra parcial de una lesión y una lesión completa puede considerarse también como un gold estándar o puede sustituir a la cirugía? Esto supuso al principio un reto importante que a los radiólogos, y supongo que Alfonso lo recordará, en los años 90, cuando nos teníamos que pelear con cirujanos, ginecólogos, patólogos, para intentar convencerles de que una biopsia con aguja gruesa podía tener la misma validez que una cirugía, siempre y cuando fuese diagnóstica, evidentemente nunca terapéutica. Y eso nos supuso un esfuerzo muy importante para poder introducir la técnica. ¿Y dónde está la clave? La clave está en la obtención de un material de calidad diagnóstica. De calidad diagnóstica entendemos como que el material se obtiene de forma exacta, o sea, procede de la lesión que estamos viendo en técnicas de imagen y que es representativo, es decir, va a contener el componente patológico de mayor relevancia. ¿Esto qué significa? Pues que si biopsiamos un nódulo o una distorsión arquitectural que puede estar formada histológicamente por un fibroadenoma más una adenosis esclerosante, más una hiperplasia atípica, más un carcinoma, seamos capaces de sacar el componente más representante, que en este caso sería el carcinoma. Y a partir de aquí comenzamos ya a hablar de falsos positivos, de falsos negativos, de errores de muestreo y de infraestimación, lo que nos complica a los radiólogos un poquito la vida, porque hay que recordar que los radiólogos nos dedicamos a la radiología porque, en general, no nos gustan los pacientes. Los que nos dedicamos a la mama tenemos que tratar con los pacientes y hacemos sangre y tenemos que decidir sobre qué hacer después de procedimientos percutáneos. Y de ahí, esto es por lo que nuestra formación y nuestros conceptos de infraestimación, falso positivo y falso negativo, tienen que ser muy claros. Pero también pasa otra cosa. Pasa otra cosa y es que cuando se estudia la lesión procedente de una biopsia quirúrgica, se estudia la lesión completa. El patólogo tiene la lesión completa. Puede analizar la arquitectura, puede analizar los márgenes, puede clasificarla con los distintos tipos de distintos sistemas de clasificación anatomopatológicos, lesiones benignas, preneoplásicas y malignas. Sin embargo, con las técnicas de punción percutánea únicamente dispone de una muestra parcial. Una muestra parcial que puede ser o no representativa de la totalidad de la lesión. Y esto llevó a que las clasificaciones que se estaban utilizando hasta el momento podían no ser suficientes para, ni completamente adecuadas para la descripción de las lesiones que se encontraban en las punciones percutáneas. Por eso surgieron algunas clasificaciones, tanto para la punción citológica como para la punción con aguja gruesa. Punciones que se utilizan en la actualidad y que son las clasificaciones C1, C2, C3, C4, C5 de las citologías o B1, B2, B3, B4 y B5 de las biopsias percutáneas con aguja gruesa. Y con esto nace otro concepto, porque al obtener una muestra parcial de una lesión que vemos en imagen, es importante hacer una correlación radiopatológica. Es decir, el diagnóstico final no es lo que dice la anatomía patológica, salvo que el diagnóstico sea de malignidad, sino que nos encaje el grado de sospecha que encontramos en técnicas de imagen con lo que encontramos en la anatomía patológica. Y esto se reforzó mucho más con la introducción y generalización del sistema BI-RADS del Colegio Americano de Radiología, que comenzó a generalizarse, por decirlo así, en el año 1992. Bien, y otra cosa que es fundamental y que ocurrió con la introducción de las técnicas de punción percutánea fue la posibilidad de planificar el tratamiento en carcinomas, lo cual ahora es fundamental
para el funcionamiento en equipos multidisciplinarios en el tratamiento de la patología mamaria y también para la decisión de los tratamientos y el diseño de los tratamientos personalizados del cáncer, que es hacia lo que vamos en el futuro. Pero también para la reducción de morbilidad en lesiones no malignas, porque obtener un diagnóstico de no malignidad, un diagnóstico de benignidad de una lesión no palpable o de una lesión palpable por técnicas de punción percutánea, puede evitar una morbilidad innecesaria en la paciente, puede evitar una intervención quirúrgica y puede evitar una reducción en calidad de vida consiguiente. Por tanto, la introducción de las técnicas de intervencionismo percutáneo supuso un cambio de paradigma en el manejo de la patología mamaria y que ha ocurrido en muy pocos años. Bueno, ¿cómo obtenemos esa en material de calidad diagnóstica basada en la exactitud, basada en la representatividad de la muestra, utilizando las técnicas de intervencionismo percutáneo y las técnicas guías? Bueno, las técnicas guías muchas veces no le hacemos mucho caso, pero son fundamentales. Son fundamentales fundamentalmente para la exactitud. Es decir, para saber que la muestra la estamos obteniendo exactamente de la lesión que no podemos tocar ni podemos ver de otra manera. En este momento disponemos de técnicas de imagen mamográfica, ecográfica y de resonancia magnética. La elección de una u otra, el factor fundamental es si se identifica la lesión con una u otra técnica. Pero hay otros muchos factores, la disponibilidad de equipamiento, los costes, la experiencia o preferencia que pueda tener el profesional que lo hace, las características de la paciente para poder tolerar una postura determinada, el peso, por ejemplo, la mesosterotaxia, el confort para la paciente y algo que no se toma mucho en consideración, pero que es importante y es el tipo de lesión, no solamente que se identifica o no, y la indicación en cuanto a que sea un procedimiento diagnóstico o un procedimiento terapéutico. Las técnicas de imagen mamográficas, son las primeras que surgieron, porque la mamografía fue la primera técnica de imagen que se utilizó para el estudio mamario. Y muy al principio, allá por los años 70, cuando empezaron a hacerse mamografías y en los años 80 surgieron los programas de detección precoz, en el Instituto Karolinska fue uno de los primeros sitios donde se desarrollaron la punción con aguja fina, pero claro, dirigida ya a lesiones que se encontraban en mamografía. Y el problema que siempre se ha tenido con este tipo de lesiones es cómo calcular la profundidad. Los primeros dispositivos que se utilizaron antes de que existiese la estereotaxia y otro tipo de medios de localización era sencillamente comprimir la mama con una parrilla fenestrada. ¿Y la profundidad cómo se calculaba? Pues por palpación prácticamente. O sea, en el momento que se introducía la aguja y se notaba esa sensación de crujido de la introducción de la punta de la aguja dentro del tumor, se sabía que estaba ahí. La resolución de la profundidad ha dado mucho trabajo a lo largo de bastantes años. Ahora la parrilla fenestrada, este antiguo método, se utiliza prácticamente únicamente, para la colocación de arpones en lesiones que únicamente se ven con mamografía. Y la profundidad, pues, la calculamos cambiando la orientación de la mama, pasando a una proyección ortogonal. Posteriormente surgieron los equipos de estereotaxia sobre mamografía analógica, que aquello Alfonso también lo vivió. Eran épocas pues bastante difíciles, había que hacer la mamografía, había que esperar a que se revelase con la paciente comprimida dentro del equipo de estereotaxia, la posibilidad de reacciones vasovagales era muy alta, y calcular la profundidad de una forma automática, al principio manual, posteriormente automática, de la lesión basada en dos proyecciones angulares estereotáxicas a más y menos 15 grados. Después surgieron equipos mucho más modernos, equipos ya digitales, las mesas pronas, en el que la paciente está tumbada boca abajo, con la mama colgando, y donde se hace el procedimiento pues, de una forma bastante independiente de la paciente. Podemos trabajar sobre ella sin que ella vea prácticamente nada. Y los equipos de estereotaxia vertical, también digitales, de los que disponemos ahora. Son equipos más de menor coste, son equipos que pueden tener más reacciones vasovagales, pero son equipos tremendamente versátiles. Y lo más moderno que tenemos ahora mismo es la tomobiopsia. La tomobiopsia, que es la aplicación de la tomosíntesis
para la localización exacta de la lesión en su profundidad. De esta forma ya no tenemos que hacer las proyecciones a más y menos 15 grados, sino que en la tomosíntesis, que para quien no la conozca es una técnica mamográfica reciente en la que se realizan cortes de un milímetro de grosor de la mama, esos cortes se reconstruyen y después se superponen unos a otros de manera que podemos saber exactamente cuál es la profundidad a la que está la lesión. Esto nos ha facilitado bastante la localización de las lesiones. Sin embargo, la guía ecográfica, bueno, yo personalmente es mi favorita, también yo creo que la de Alfonso es su favorita, es la más versátil, es una técnica tremendamente versátil, cualquier técnica de intervencionista se puede hacer con ella, puede utilizarse tanto en paralización de PAF como paralización de biopsia con aguja gruesa, como biopsia asistida por vacío. Y la imagen por resonancia magnética es mucho más reciente y utilizada desde que las lesiones que únicamente identificamos con resonancia nos suponen un problema. El coste es mayor, la disponibilidad de equipamiento es menor, no en todos los hospitales se dispone del equipo necesario, ocupa mucho tiempo y como la mama suele ser la hermana pobre de los servicios, no suele haber demasiado tiempo para hacer ni resonancia de mama ni biopsias con resonancia de mama. Aunque sí tiene sus limitaciones, y es que ahora disponemos de técnicas que se basan en radiofrecuencia y estas técnicas de biopsia no podemos hacerlas en la resonancia. La imagen ecográfica, por tanto, no solamente en mi propia experiencia o en la experiencia de Alfonso, sino cada vez más, es la técnica guía de mayor utilidad, porque se adapta mejor a la paciente, es mucho más confortable, la disponibilidad de equipamiento es mucho más alta, los costes son menores. Y por lo que comentábamos anteriormente, y es el factor lesión e indicación. Y hay un factor que no tenemos en cuenta y que es importante, que es la geometría de la lesión. La ecografía nos permite adaptarnos a la geometría de la lesión, abordando la lesión cuando hacemos procedimientos de biopsia asistida por vacío con intención terapéutica, por ejemplo, abordando la lesión siguiendo su eje mayor. Esto no es posible hacerlo con técnicas de estereotaxia o con técnicas de resonancia magnética, ya que la inserción de la aguja se realiza siguiendo, o sea, de forma perpendicular a lo que es el eje mayor de la lesión. Esta es una característica que ahora nosotros especialmente le estamos dando mucha importancia. ¿Y qué hay de los dispositivos de punción? ¿Exactitud y representatividad? Pues van a depender. ¿De qué depende la representatividad? La representatividad de la lesión, o sea, del material que tengamos en la lesión, va a depender de la complejidad histológica de la lesión que estemos biopsiando. Complejidad de vida, que sea una arquitectura compleja, por ejemplo, las lesiones papilares, por ejemplo, las distorsiones arquitecturales, la sospecha de cicatrices radiales, etcétera, que nos obligan a dar al patólogo o bien la lesión completa o bien fragmentos de lesión lo suficientemente grandes como para que sean capaces de estudiar esa arquitectura, o bien que una misma lesión pueda contener distintos tipos de lesiones, como hemos comentado anteriormente, que la misma lesión puede haber desde una hiperplasia típica hasta un carcinoma. Tamaño de la muestra, volumen de muestra, mecanismo de obtención y fragmentación son factores, todos ellos, que influyen en la representatividad de cada una de las técnicas, de cada uno de los dispositivos de biopsia percutánea. Habitualmente los nódulos son lesiones de baja complejidad. Esto significa que una parte va a ser representativa de la totalidad, por tanto, la obtención de unos cuantos fragmentos sí va a ser representativa de la totalidad de la lesión. Son lesiones homogéneas donde la arquitectura, más o menos, quitando tumor filodes, por ejemplo, o algún tipo de lesiones, sí que puede dar alguna dificultad. Pero las lesiones papilares, las microcalcificaciones o las distorsiones arquitecturales son lesiones en general de alta complejidad, donde una pequeña parte de la lesión puede no ser representativa del total, de la totalidad. Son lesiones heterogéneas y con una arquitectura compleja. Y habitualmente, que muchas veces hablamos, en función de la categoría decidimos una técnica. No, realmente no depende tanto de la categoría. Depende de la complejidad que sospechemos. La PAF, la punción con aguja fina, fue la primera que se empezó a hacer en los años 70 sobre lesiones palpables, guiada posteriormente con estereotaxia. Y es una técnica buena que se sigue usando actualmente, pero que da un muestreo parcial por aspiración
El estudio de la arquitectura de la lesión no es posible y muchas veces dependemos del citólogo. O sea, en hospitales donde se disponga de un citólogo experto es una técnica muy buena, pero si no disponemos de él, es mejor no utilizarla. Por estas características, es una técnica que está indicada en lesiones de baja complejidad, fundamentalmente nódulos y adenopatías. La biopsia con aguja gruesa ya supuso la consecución, la obtención de muestras histológicas. Surge un poquito más tarde, entre los 80 y los 90, tanto para lesiones palpables como no palpables. Al principio se hacía con guía estereotáxica, la mayoría, y ahora la verdad es que la biopsia con aguja gruesa se hace mayormente, prácticamente en 99,9% de los casos, se hace con guía ecográfica. Y es la técnica muy buena en la punción de nódulos. ¿Cuál es el problema? El problema es que las muestras se obtienen fragmentadas y obtenemos muestras de diversas zonas de la lesión, pero no de la lesión completa. Esto lleva a que no sea una buena técnica en lesiones de alta complejidad, o sea, no sea una buena técnica en lesiones papilares, en distorsiones arquitecturales o en microcalcificaciones. ¿Por qué? Porque el grado de infraestimación es mucho mayor, la posibilidad de falsos negativos también es mayor, así como el error de muestreo. Y cuando se utiliza, porque no se dispone de otras técnicas, más que la cirugía como alternativa, cuando se utiliza la biopsia con aguja gruesa para el diagnóstico de estas lesiones, el número de muestras debe ser muy elevado. Y fue la biopsia asistida por vacío la que surgió aproximadamente a mediados de los años 90, en el año 95, para resolver este problema. Fundamentalmente se aplicó en las primeras fases en las microcalcificaciones y poco después empezó a utilizarse en lesiones ecográficas y en resonancia magnética. Evolucionó a partir de los años 95 con distintos equipos y básicamente, para quien no conozca la técnica, básicamente de lo que se trata es de combinación de aspiración más corte. Se introduce la aguja por debajo de la lesión, se abre un bisturí rotatorio, ahí se aplica vacío, se introduce la lesión dentro y posteriormente el fragmento que se obtiene se aspira a una cámara que está por detrás de la aguja. Hay distintos dispositivos, distintos modelos, con distintos diseños. El muestreo, por tanto, es continuo y contiguo y la cantidad de muestra que podemos sacar es muy alta. En mi experiencia he llegado a sacar 12 gramos de tejido como máximo y hasta 303 muestras durante un procedimiento. Es la técnica ideal para las lesiones de alta complejidad. Las microcalcificaciones, la distorsión arquitectural y las lesiones papilares. Y también se vio hace ya mucho tiempo y se utiliza ahora la posibilidad de extirpación completa de la lesión en técnicas de imagen, tanto en estereotaxia como con ecografía. Y también una diferencia importante con respecto a la biopsia con aguja gruesa y es el grosor de las muestras, el tamaño de las muestras. Si comparamos aquí la muestra típica de la biopsia con aguja gruesa, con calibres de 12 y 14G, con la biopsia asistida por vacío, con grandes calibres de 7 y 8G, vemos que la diferencia es tremendamente importante. Por tanto, la cantidad de tejido que estamos obteniendo y la calidad de este material es mucho más alta que en la biopsia con aguja gruesa. El problema sigue siendo la fragmentación. O sea, extraemos la lesión, pero la extraemos fragmentada. Y fue por eso que prácticamente en los mismos años, a mediados de los años 90, surgió otra técnica, que era la resección en bloque. Algunos lo recordaréis, Alfonso por supuesto que sí, el ABI y el Seisselet, que eran técnicas realmente radioquirúrgicas, en las que se introducía una cánula de 2 centímetros, de hasta 2 centímetros de grosor, haciendo un corte en la mama de 4 centímetros para introducir la cánula, y se sacaba una única muestra de cilíndrica de 2 centímetros en la que se contenía la lesión. Esta técnica solamente se podía hacer con guía estereotáxica y había una limitación en tamaño. Evidentemente, lesiones que fuesen mayores de 2 centímetros era imposible sacarlas. La morbilidad era alta, ya que la incisión que había que hacer en la mama era de hasta 4 centímetros. Y aunque se intentó con esta técnica tratar determinado tipo de cánceres, se ha desechado ya hace varios años por la gran posibilidad de márgenes positivos. Y como alternativa a esta técnica, ha surgido ahora, recientemente, lo que llamamos BLES. El BLES es una técnica de biopsia, también de escisión en bloque, que se realiza por radiofrecuencia y con la que podemos obtener muestras de hasta 2 centímetros de diámetro, una única muestra donde se contiene la lesión. Digamos que es una reproducción de lo que pasó con el ABI y el Seisselet.
pero con una morbilidad menor, porque la incisión en la piel es más pequeña, aproximadamente unos 6 milímetros. Pero hay también limitaciones en el tamaño de las lesiones que podemos extirpar, no pueden ser superiores a los 2 centímetros. Se utiliza radiofrecuencia. La radiofrecuencia hace imposible que podamos utilizar este tipo de dispositivos con guía de resonancia magnética y, aunque la morbilidad es menor que otros procedimientos, AVI o 6-ELED, sí es cierto que puede quemar la piel o puede quemar el músculo pectoral. Por tanto, el tipo de lesiones que podemos biopsiar con estos dispositivos son muy, muy específicas. Y también se está viendo que para tratamiento de carcinomas el margen puede ser positivo. Tanto con la biopsia asistida por vacío como con el BLES, ahora mismo hemos pasado ya de entender los procedimientos percutáneos en la mama de diagnósticos puramente a terapéuticos. Y este es un avance muy importante porque estamos reduciendo la morbilidad en el tratamiento de determinadas lesiones. Pero no solamente ha habido una evolución en las técnicas de diagnóstico. También hay otras técnicas que prácticamente ya se utilizan poco, pero sí que es bueno conocer que existen y conocer que, bueno, que pueden volver en algún momento, que son las técnicas de destrucción in situ de los tumores por termoablación, es decir, por utilización de temperaturas extremas, ya sea crioablación, que se ha utilizado en el tratamiento de fibroadenomas y en el tratamiento de carcinomas, o por aumento de temperatura, por radiofrecuencia, láser o por tratamiento con microondas. La verdad es que ninguna de estas ha triunfado en la mama. No ha triunfado porque, primero, hay una limitación en tamaño de lesiones que podemos quitar. Es muy importante tener un diagnóstico preablación completo, porque la lesión la vamos a destruir. No vamos a tener la lesión, como ocurre en cirugía, porque tenemos dudas sobre si la destrucción tumoral ha sido completa o no. Y la selección de casos a veces es complicada. Por tanto, no han sido técnicas que hayan podido competir. ¿Dónde estamos? Bueno, pues disponemos de todas estas técnicas actualmente. La punción con aguja fina, la biopsia con aguja gruesa, la biopsia con vacío y el BLES. Y disponemos de todas estas técnicas, guías mejoradas de imagen mamográfica, ecográfica y de resonancia magnética. Ahora mismo se utiliza mucho menos la PAF. La BAG, o sea, la biopsia con aguja gruesa, es la técnica reina, digamos, en el diagnóstico de nódulos, en el diagnóstico de lesiones de baja complejidad. Y la inmensa mayoría, y en la inmensa mayoría de centros, se realiza con guía ecográfica. La biopsia asistida por vacío es una técnica que está creciendo en este momento, que se puede realizar con todas las técnicas de imagen como guía y en el que las indicaciones crecen. Las microcalcificaciones fueron la primera indicación y hoy día es el estándar para el diagnóstico de microcalcificaciones. La biopsia asistida por vacío, ya sea con guía estereotáxica o ya sea con guía ecográfica, cuando se pueden identificar, y además con muy buenos resultados. ¿Hacia dónde vamos? Pues dentro de todas estas indicaciones hay indicaciones que ahora mismo se están haciendo, pero que tienen que crecer, como son, por ejemplo, la extirpación percutánea de nódulos, nódulos conocidos ya como benignos, nódulos con un diagnóstico de lesión fibroepitelial, dudoso tumor filoides, incluso el tratamiento futuro de tumores filoides benignos, o la excisión electiva de nódulos categoría BRAF 3 en la paciente que lo desee. El manejo de las lesiones que se expresan como distorsión arquitectural y en las que la probabilidad de cicatriz radial o de lesiones que los antecompleja es muy alta. En este tipo de lesiones, clasificadas como lesiones B3 dentro de la clasificación de anatomopatológica del tejido extraído por punción, es una indicación muy buena porque nos puede evitar cirugía en un porcentaje tremendamente alto. Nosotros, en nuestra experiencia, yo llevo haciendo el procedimiento exactamente igual que Alfonso desde el año 99 y últimamente de las lesiones que más estamos haciendo en nuestro centro son lesiones B3, son lesiones cicatrices radiales, lesiones papilares, etc. Es una muy buena técnica para esta indicación. También lo es para lesiones papilares. Procedimientos tan sencillos como estos, la localización de la lesión por debajo del polo sólido en una lesión intraquística y cómo en muy poco tiempo la lesión puede ser extirpada con una mínima morbilidad. Y también en el tratamiento de los papilomas,
de los papilomas con o sin secreción patológica, la localización exacta del papiloma con técnicas de imagen y la posterior excisión con técnicas de biopsia percutánea, con biopsia asistida por vacío. Es una técnica de mínima morbilidad, con un gran futuro, y sobre el que ya trabajamos hace tiempo, Alfonso, el grupo de Alfonso y nuestro grupo cuando estaba en el Hospital Costa del Sol, y con una serie pues, bastante amplia en aquel momento. Y también otra indicación que se hace poco, pero que sí que, en nuestra opinión, sí que debería hacerse mucho más, que es la segunda línea, o sea, la biopsia asistida por vacío, como segunda línea después de un procedimiento previo, ya sea una biopsia con aguja gruesa u otra biopsia asistida por vacío, en las que el resultado no sea concordante o bien que haya una hiperplasia típica. Este tipo de lesiones habitualmente son microcalcificaciones y el primer procedimiento se hace con guía estereotáxica. Si el resultado es de una hiperplasia típica, posteriormente podremos ver en ecografía la cicatriz y una vez vista la cicatriz es posible hacer el procedimiento, la excisión del lecho de la biopsia previa del tejido periférico con una aguja de gran calibre. De esta forma podemos también evitar la biopsia quirúrgica. ¿Por qué? Porque a través de un pequeño orificio podemos sacar una gran cantidad de muestras. Y este pequeño orificio, la diferencia es muy importante cuando lo comparamos para un mismo tamaño de lesión con la incisión quirúrgica que sería necesario hacer. ¿Sigue habiendo dudas? El tamaño límite, cómo valoramos los márgenes, la extirpación completa, la calidad de las muestras, las indicaciones del BLES todavía están por definir, el tratamiento percutáneo de lesiones malignas, ya se está haciendo algo en carcinomas in situ de bajo grado, respuesta en adyuvancia, pacientes con riesgo quirúrgico, en edad avanzada, o bien tratamiento de recidivas y lesión residual. Realmente, como todo en la vida, nuestra profesión, la ciencia, es una escalera. Es una escalera donde vamos subiendo peldaños y muchas veces nos encontramos a mitad de la escalera y vamos pisando unos peldaños que no somos conscientes, pero alguien los ha hecho. Porque los hay que quienes crean caminos, quienes hacen esos peldaños y quienes esperan a que la escalera esté hecha para subirla, ya que la técnica ya se haya probado para empezar a caminar sobre ella. Y Alfonso, tú eres de los que crean camino. Eres de los que crean camino y muchos te hemos seguido. Y muchos han esperado a que seas tú y que sea tu equipo el que empiece a trabajar, el que empiece a abrir puertas y el que empiece a fabricar esos peldaños por donde otros van caminando. Y siempre has estado al pie del cañón, haciendo tus procedimientos, primero la BAG, recuerda aquel primer dispositivo de biopsia con vacío, con ese brazo articulado horroroso que nos llevaba hora y media a hacer un procedimiento y tanto comentábamos por teléfono, no conseguimos hacer nada con esto, cómo mejoró aquello, cómo vivimos aquellos tiempos en los que la técnica iba mejorando, íbamos descubriendo indicaciones, todo lo que has aportado, en investigación, en libros, tu participación en congresos, en formación nacionales, internacionales. Y una cosa fundamental, lo que has aportado a la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama. ¿Vale? Este ha sido un escalón que muchos han seguido y que no se debe olvidar quién estuvo en la base. Porque en la base estuvieron unas personas que lo pusieron en marcha, aquello no existía. Y una de esas personas fundamentales fuiste tú. Fuiste tú el que dio vida, junto con otras personas que trabajaron contigo, a una sociedad que ahora todo el mundo da por hecha y todo el mundo la considera como algo muy positivo para la radiología mamaria. No hay que olvidar a las personas que estuvieron allí, y uno de ellos fuiste tú. Y bueno, Alfonso, ¿te jubilas? Bueno, el hecho de que te hayan colgado en esa galería de fotos, esto no significa nada. Esto significa que te vas del hospital, que tendrás más tiempo para dormir, que te podrás hacer otro tipo de cosas, pero que vas a seguir con nosotros. Vas a seguir con nosotros primero porque has dejado un equipo magnífico. Un equipo que no te va a sustituir, porque nadie es sustituible. Vamos, todo el mundo sí, nadie es imprescindible. Pero hay personas que no son sustituibles y tú no lo eres. Has dejado un equipo magnífico que va a seguir tus pasos.
que va a seguir tus pasos y quiero agradecerte en nombre, no ya del hospital, porque yo no soy de aquí, quiero agradecerte en nombre personal y en nombre de los radiólogos, que hemos vivido mucho de ti, hemos aprendido mucho de ti, quiero agradecerte todo lo que has hecho, porque has sido nuestro maestro. Pero aquellos que esperaron ya han crecido y también son maestros. Por tanto, quiero decirte que te consideres, ahora que dejas tu profesión aquí en el hospital, porque en el resto seguirás, que no eres solo maestro, eres maestro de maestros. Ha sido un honor conocerte en tu vida profesional, evidentemente seguiremos en nuestra vida personal y haciendo más cosas. ¿Por qué no? Porque lo de jubilarse es otra etapa de la vida que sirve para descansar, pero nada más. Muchísimas gracias.